Nada más entrar encontramos un boceto de Picasso para abrir el apetito junto a una primera sala centrada en un autor del que no hace falta presentación y donde nos muestran incluso su auténtica huella dactilar. Una cosa inédita. Yo es la primera vez que veo una obra de cualquier autor que por detrás venga su huella dactilar. De firmas estamos muy acostumbrados a ver, pero huella dactilar es muy curioso. Aquí conviven firmas de la envergadura de Dalí, Tapies, Miró, Chillida, Saura, Manolo Valdés, Ripollés, grabados, litografías, azulejos, bocetos que son auténticas joyas. 2 años de gestiones con un coleccionista particular, natural de la línea, que quiere mantener su identidad en secreto por razones de seguridad, han culminado con esta cesión temporal que está superando todas las expectativas. Y ya una vez que lo hemos visto hecho realidad, toda la obra aquí expuesta como ha quedado y la relevancia que está teniendo, la cantidad de público que estamos teniendo, pues estamos felices, felices y casi que no nos lo creemos. Nunca después del 3 de julio se verá esta exposición, ni en la línea ni en ningún otro sitio. La muestra está generando un gran interés en la ciudad y en todo el campo de Gibraltar.